Presente perfecto de vivir en la ciudad. Ventanita con vista al patio del medio, donde caen puchos que fuma hasta el agotamiento, vecino de arriba, que sueña con el glaciar Perito Moreno la selva amazónica, mientras mira por ventana con vista al patio del medio. Presente perfecto de mirar televisión en la ciudad. Tirar atado de puchos por ventana con vista al patio del medio, al escuchar diatriba del médico sobre el peligro del tabaco y pedir por teléfono 3 pizzas. Presente perfecto de aventurarse en la ciudad. Hacerle el amor a hijo del portero en sala de bombas de agua, prometiéndole escape al campo con dinero para expensas. Presente perfecto. Morir en la ciudad. Simplemente atreverse a remontar vuelo. Seguro enredarás tus alas en algún cable. Tengo compañeras, amigas, que sueñan con ese modelo de mujer tipo Mirtha Legrand. Sueñan con el marido, los hijos. Las entiendo, pero yo no soy eso. Yo no sueño con ser mujer. Una parte de mí es mi costado masculino. A veces me dicen, podrías depilarte las cejas. Yo soy esto. Soy solo el rumor. ¿Así? Del río entre la peñita. 10 años te cantaba bolero, a los 20 era milchiña, cantaba bolero brasileño. Eso nadie lo sabe. Cuando muera, tal vez, vestido por la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Y ahora nos vamos contigo a un tema tuyo. Transpira algo de ti, sucio. Soy una torita suelta. Lomo negro, ojo brillo. Tengo torita ganas de sol, de sol. Tengo torita ganas de sol, en la palma de la tierra yo me acaricio. En la palma de la tierra que no, maravilloso, no, nunca.
¿Qué versión tan increíble? Además pareciera que viene de aquellos países marginados, que son fuera de, como precolombinos, del sueño, países del sueño, países de un lugar donde todos vamos, que es el placer de escuchar esas fronteras y esos límites que no se ven en la realidad. Esto es así. Vos de chica más o menos te definís. Y si te definís trans, te sacan de patita a la calle. Y en general en la calle, por suerte, encontrás a alguna madraza que te dice, que te explica, qué tenés que hacer para poder zafar. Y así es como terminás en la calle prostituyéndote. La mayoría de las chicas no eligen estar en la calle, pero es la única salida cuando para todo lo demás te excluyen. Y una vez que estás en la calle, lo que manda es el mercado, como con todo. Y cuanto más teta tenés, más vendés. A mí nunca me tocó pasar por eso. Porque tuve la amorosidad del primer abrazo, ese, que no me desamparó. La pelea pasa por ahí. Por un futuro de niños y niñas que puedan ser, que elijan ser, lo que tengan que ser desde el vamos. Yo creo que no se puede perder 30 o 40 años de tu vida para decir yo soy esto. Me parece que es muy cruel, que es violento, condenar a una humanidad o un grupo de humanidad a estar en catacumbas de uno mismo, para después de terapia, de violencia, de un recorrido no siempre fácil, muy difícil, cruel en muchos casos, terminar diciendo yo soy esto. La verdad, yo peleo por la infancia, por la pendejada, que no pierda tanto tiempo en ser eso. Porque seguramente hay mucho de poder ser eso que sos desde temprana edad, que nos va a potenciar para darle al resto del mundo un mejor color, una mejor onda. Si no solo le damos frustración, dolor, la venganza de vivir eso que no vivimos, yo creo que hay que empezar a alargar la plenitud del ser, el gozo del ser, el placer del ser, y dejarnos de joder que nos condenen a las catacumbas del deseo. Es gozoso el ser. Soy del sur yo soy. Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio. Mi bronca es roja, mi amor magenta. Soy del sur, del sur yo soy. Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio. Mi bronca es roja, mi amor magenta. Ay. Soy del sur, del sur yo soy. Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta. Ay. Soy del sur, del sur yo soy. Del sur yo soy, del sur yo soy. Del sur yo soy, del sur yo soy. Del sur yo soy. Daniel aporta a Susi
todo lo recto de lo ideológico. Sus elecciones, qué cosas no. Con Susy empecé jugando a la reina de cartón de Lander y me di cuenta que había que sumar y contar otras cosas. También pasa por convertir que ser traba no sea simplemente la reproducción de los mandatos femeninos que ya la mujer no quiere tener más. Dejar de aumentar la esclavitud de cierta estética. Ahí es cuando tenemos que explicarle a las doñas Rosa por qué queremos los cambios que queremos. Hasta poder poner en duda también ese mundo de la mayoría que fracasó. Transformarme en aire y seguirlo en sus pulcros cortejos. Tal vez tampoco exista la autoría, porque yo creo que Susy y yo soy yo. Y ella dijo, decía, mirá qué loco el acto fallido preparado, que ella era Fernando Joy. Y yo lo que menos soy es Fernando, porque en verdad, yo me llamo Julio, ¿sabes? De niño, mi madre, mi padre, mis hermanos. Pero Alejandra Pizarnik, cuando me conoció, me preguntó, ¿cómo te llamas? Y dije, Julio. Julio, Julio. Y me dijo, ay, qué horror ese nombre tan feo. Tengo otro amigo que se llama Julio, no puedo soportar los nombres tan horribles. Y yo le digo, ¿quién es el otro Julio del que me hablas? Y ella se da vuelta y me dice, en el ascensor, Julio Cortázar, ¿lo conoces? Una me voy a llamar todo lo que deja de recuerdo. Sí, para ponerle una miradera. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo. Carne de cada una de mis pinceladas. Lienzo azul de mi cuerpo. Pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura. Y 7 lunares, 77 lunares. ¿Qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad. Mi ejercicio de inventora. De ramera de las torcasas. Mi ser yo, entre tanto parecido. Entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o de caballeros, o nuevos rincones para inventar, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme. A reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio. Yo no siento que estoy atrapado en otro cuerpo, ni nada de eso. Lo trans para mí es como un paraguas desde donde podemos enmarcarnos o desenmarcarnos en todo caso. Me gusta sentir que voy y no saber hasta dónde. Soy solo el rumor
del río entre las peñitas. Por ser como soy, las criollas me tocan sencillitas. Por ser como soy, los criollos me tocan sencillitas. Anduve por ahí, enhebrada en mil pañuelos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Yo supe escuchar y aprender del canto de las viejas. Yo creo que no es posible una militancia nueva, una construcción de cualquier tipo de política, sin en serio un abrazo o una amorosidad que nos ligue. La verdad, somos una generación que hemos aprendido, no sé si hemos aprendido, pero sí nos han golpeado una militancia desafectiva, una militancia sin comprender que hay un alguien, un prójimo propio para abrazar y sostener sobre todas las diferencias que haya. Para mí el desafío es ese, construir sabiendo quién sos, mirarse, reconocerse. Yo entiendo eso, tomarse ese tiempo, aunque tarde más la cosa. Porque lo otro por ahí connota más resultados políticos o resultados finalmente, pero no sé si terminamos de profundizar en eso de saber quiénes somos, quién tenemos enfrente, quién va al lado. Así que yo vengo contenta. Para mí es un juego. Todo es un gran juego. Salgo a la calle, inevitablemente todos me miran, y a mí me gusta, si no, no me pondría todo esto. Saldría de otra manera. Aunque a veces molesta que vas al kiosco y te gritan cosas por la calle porque se piensa que estás trabajando, que sos solo una máquina de sexo, que solo vivís para eso. Entonces lo miro y le digo, estoy yendo al kiosco a comprarme un chocolate. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Chata la bata de tu deseo. ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que el sueño agota? ¿Qué dice que el sueño agota? Que mejor.